Mi nombre es Marta Isabel Elena Rondalli. Mi papá era Graco Cornelio Rondalli y mi mamá Rosa Bossio. Graco era il fratello maggiore di mia nonna Cornelia. Sapevamo pochissimo di lui, se non che da giovanissimo è andato dall'altra parte del mondo. Batte la pesca perché. D'altronde il problema della memoria è questo. Se non la tieni sempre viva, scompare. È come un albero senza radici. E se un ramo di quest'albero si separa e se ne va oltre l'oceano, è buona cosa andare a rivedere dove sono i suoi discendenti in Argentina. El nuevo mundo fue visto como un lugar para la propaganda de ideas y también para el refugio ante conflictos internos, ante la posibilidad de ser convocado para una guerra. La cuestión agraria, la lotta di classe, la prima guerra mondiale, la povertà, furono tutti motivi che costrinsero milioni di italiani ad andare in America. Per Gracco ci furono sicuramente anche motivi personali. E qui compare un personaggio strano, non definito, che diede un aspetto quasi da telenovela a tutta la vicenda. Acá está la señora. ¿Y sabe cómo la encontré? Detrás de un cuadro. Detrás de la foto de mi papá y mi mamá estaba ella. ¿Será stata l'unione con questa donna misteriosa il vero motivo che spinse il Gracco ad emigrare? Dopo essersi sposato, Gracco affittò un appezzamento di terreno. Ellos te daban una libreta y ahí anotaban todo lo que vos ibas comprando, la comida, lo que necesitabas para el campo. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, vos vendías la cosecha y pagabas. Y si no habías cosechado nada, seguía la deuda al año siguiente, porque no había de otra forma para pagarla. Muchas veces los italianos venían a trabajar las tierras de los grandes terratenientes dueños de la Argentina. Nunca lograron despegar, nunca lograron cumplir esta idea primaria del progreso. Uy, mi mamá lavaba, planchaba, iba a buscar el agua para lavar porque no, en la casa no había agua. Una casa tan precaria, pero tan precaria que el piso era de tierra, con eso te puedo decir todo. No había heladera, no había nada en esos tiempos. Muy, pero muy difícil. Mi padre, yo no sé cómo pudo a poderse adaptar a esto. No sé, será orgullo de persona, no sé.